La inauguración de la 17ª edición de la Expo Ámbar es un foro esperado por todos los artesanos de esta gema chiapaneca. Pues para nosotros es muy importante este evento, que para el gobierno es cada año que nos da y la verdad nos ayuda un poco en lo económico. En este evento se encuentran aquellos artesanos que ya poseen la marca Chiapas, sello de originalidad y autenticidad que aumenta la plusvalía de este producto en el mercado nacional e internacional. Tenemos la expectativa, sí, de mejorar lo que es el mercado, conocer nuevos mercados, y gracias a esto da el plus de que ahora sí, como a través de las imitaciones siempre nos preguntan, ¿es verdadero ámbar? ¿Es auténtico? Los visitantes pueden encontrar al ámbar no solo aplicado a la joyería, sino también en diversos accesorios. Sino que hay, pues hay muchas manualidades que se pueden hacer y que también que uno esté innovando. Este año empecé a traer las coronitas. Aquí traigo unas coronitas que están muy bonitas, pues que ahorita está muy de moda. Esas coronitas las tengo a 60 pesos. Diademas, hay sandalias, ahí está abajo. Y ahorita pues está lo que está de moda, ya es el perrito, ¿no? Ya es su gargantilla del perrito. La 17ª edición de la Expo Ámbar estará abierta al público hasta el 10 de agosto en el Centro de Convenciones Casa Mazariegos de San Cristóbal de las Casas. Con imágenes de Virgilio Pineda e información de Cecilia Mandujano, 10 Noticias.